¿Hasta dónde es capaz de llegar una mujer para conseguir lo que quiere? La emperatriz Carlota corrió por unas escaleras como estas para suplicarle a Benito Juárez que le perdonara la vida a su adorado Maximiliano. Carlota fue la última mujer que intentó ser una verdadera reina en palacio. Y en el intento, enloqueció. ¿Qué? ¿Qué pasa? Los haciendo otra vez, ¿no? No paran de hablarte, parece que te tienen secuestrado, te hablan todo el día. A ver, Sara, por favor, no empecemos, ¿sí? Bueno, es que estás todo angustiado, no sé. ¿Está todo bien? Sí. ¿Sí? Sí, está todo bien. ¿Qué? Póker de haces. Y esto sí es en serio. Ajá. Cásate conmigo. ¿Qué pasa? Mira, yo sé que estás vuelta loca con lo de la tesis y con lo de la maestría, pero no tenemos por qué hacer algo grande. Podemos, no sé, ir al juzgado y celebrar con enchiladas. Sí. ¿Sí? Sí. Te amo, mi amor. Ok. Bueno. Muero de ganas por ser la esposa de Daniel Herrera, con todo y enchiladas. Los caminos del Señor son inescrutables. Respetemos su voluntad. Y recordemos a Daniel por su integridad como ser humano. Pidamos por la resignación de su familia y por la de Sara, su alma gemela y prometida, rogando que pronto comprenda los designios de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Usted es Sara Escalante? Sí. Acompáñeme, por favor. ¿Por qué? Es la presunta responsable del asesinato de Daniel Herrera. Ay, eso es un error, yo ya hice mi declaración. ¿Qué está pasando? Yo ya hice mi declaración. Buenos días. Buenos días. Tengo cita con el señor Cisneros. Mi nombre es Dolores Medina. Permítame un momento, por favor. Gracias. Yo ya rendí mi declaración. Nada más la tengo que presentar. Licenciado, buenos días. Por favor. Aquí está Sara Escalante, presunta responsable, homicidio calificado. Muy bien. Voy a tomarle declaración. No voy a decir nada si mi abogada no está presente. Señorita, ¿me puede dar su nombre completo, por favor? Ya le dije que mi abogada se llama Amanda Ortiz y si ella no está aquí, yo no voy a decir nada. ¿Dolores Medina? ¿Sí? ¿Puedes pasar por aquí, por favor? Gracias.
Sí, seguro, mi Charlie. Mira, nada más deja organizarme y encantado. Ya quiero ver esos famosos campos de azúcar. Se me hace que nomás me estás presumiendo, cabrón. Sí, sí, ya, ya está, senador. Bueno, un abrazo. Adiós. Ella es la recomendada, con permiso. Gracias, Sol. Dolores Medina. Mucho gusto, Dolores. Porfirio Cisneros. Siéntate. Hago una llamada y te atiendo. Gracias. ¿Por qué te tardaste tanto? Solo tengo 5 minutos. Sabes que no puedo hacer eso, Cas. Ay, no puedes. Tienes 16 puntos de rating a las 7 de la mañana. Si puedes hacer que la gente madrugue, puedes soltarte una notita. Además, ¿quién quiere escuchar una encuesta del secretario de Hacienda a estas horas? ¡Qué hueva, Javier! Es terrible, Casilda. A ver si sigues hablando así de tu jefe cuando sea presidente. Cuando mi jefe sea presidente, tú no vas a dormir nunca. Te llamo. Vamos al aire. 5, 4, 3, 2. Despertar informativo con Javier Peregrino. Periodismo joven comprometido con la verdad. Licenciada en Derecho. Maestría en Derecho Corporativo, egresada de la Universidad de Harvard. Italiano, francés, inglés, español. Bueno. ¿Y a qué se debe el honor que un elemento tan brillante haya decidido abandonar el Departamento de Inteligencia para venir a trabajar a este viejo edificio central? Me gustan los viejos edificios centrales. Y aparte, admiro mucho lo que se está haciendo en esta nueva administración. Me gustaría formar parte de su apuesta. Me encanta. Porfirio Cisneros, egresado de Yale, miembro de la barra de abogados de Nueva York. Volvió hace 6 años aburrido del prestigio y con ganas de poder. Vuela a Manhattan cada mes para su dosis de museos y corbatas. ¡Mi amor! Quería hacerte algo rico de desayunar, pero no tenemos nada. Nos acabamos toda noche. ¿Para qué quieres hacerme algo de desayunar? Además, ya estás todo cambiado, todo vestido. Sí, quiero comprar algunas cosas para que desayunemos rico. No te tardes. Te juro que no me tardo. Mi amor. Ven. Te amo. Thank you.
¿Ubicas a Pedro Ruckman? No. Y por el apellido lo recordaría. Pues qué raro. Estuvo en Harvard en la misma época que tú. La verdad, soy más de caras y de apodos. Es uno de mis defectos. Reconocer los propios defectos es una virtud. Welcome aboard, Dolores Medina. Bienvenida. Gracias. Ven, acompáñame. Quiero mostrarte las instalaciones. Adelante. ¿Está bien que te diga Lola? Sí, claro. Verás, este lugar es el centro del poder. El poder no está ni en el garrote ni en el fusil. El poder está en la plata. Y nosotros cuidamos la plata. ¿Me explico, verdad? Perfectamente. Bien. Aquí es donde se deciden las cosas. Aquí es donde realmente se negocia todo. Como la iniciativa del IVA a los medicamentos. ¿Querrás decir el nuevo impuesto a las farmacéuticas por iniciativa de la Cámara de Diputados? Ay, por supuesto. Mira, yo me tengo que ir, tengo que desayunar con el secretario. Realmente tengo la agenda muy apretada, pero... repórtate con Yalda Adam. Yo te necesito en todo. Relaciones diplomáticas, eventos, todo. A ti y a tus cuatro idiomas. ¿Got it? Got it. Perfecto. Por cierto... estás a prueba. Buenos días. Buenos días, Grecia. Buenos días, Estelita. Buenos días, Cas. ¿Cómo estás? Bien y de buenas. Ah, me parece muy bien. Hola, Grecia. Buenos días, Estela. Buenos días. Buenas noches. Me tocó mucho tráfico, Cas. Ay, sí. ¿Estuvo buena la fiesta? Está súper trabada. ¿Qué, desayunaste whisky o qué, mamacita? No pude dormir en toda la noche y lo peor de todo es que no pude conseguir nada con los senadores. Uy, con razón el humorcito que se trae Porfirio. ¿Qué te dijo? No, no me dijo nada, me habló, pero yo estaba a la mitad de un bomberazo con el inepto de Peregrino. ¿Por qué? Iba a soltar una encuesta que le filtró a la gente de Cabello en contra de nuestro jefecito. ¿Cómo crees? Así de bien. ¿Te sientes bien? Voy a empezar con esta onda de andar vomitando y así, porque qué hueva, ¿eh? No, seguro fueron unos camarones que me comí en el Sayumi ayer en la noche. Uh-huh. ¿De veras? Ya llegó tu nueva asistonta. ¿Qué? A ver cuánto dura, ¿no? Hola, Ana. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Ana. Qué linda, elegante. Bella tu corbata. Muchísimas gracias, pero me gusta más tu vestido. Vaya. Cuéntame. ¿Qué ha pasado? ¿Alguna novedad en el campo de batalla? ¿Algún avance? ¿Qué pasó con Max? Todo. Aquí está. El USB con toda la información. Nombres de funcionarios públicos, apellidos, teléfonos, información privada. Update. Esto no me funciona, no es suficiente. Quiero las grabaciones. Toma. Tengas lindo día, Porfirio. Igual. Bueno, ya tienes la lista de los invitados. Ya. Aquí está la agenda de contactos. Les vas a llamar para hacerles la invitación y es bien importante que ellos te indiquen a dónde se las tienes que llevar. Perfecto. O cómo los contactas. No es cualquier cosa. ¿Tú crees poder con eso? Creo que después de haber pasado una maestría, puedo con eso. ¿Segura? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ya entonces... necesito que... ¿Está chulada? ¿De dónde salió? He aquí la reina de reinas, Ana Leguina en persona.
Es la asistente que mandó Porfirio. Se llama Dolores. Mucho gusto. Hombre. Mi beso, esos saludos de monjas. Digo, no tiene nada de malo que entre mujeres nos demos un besito, ¿no? Ana Leguina, mucho gusto. ¿De dónde dices que vienes? Pues estuve un tiempo en inteligencia y en otros lugares. Mira, qué rápido se llega cuando trabajar de rodillas se trata, ¿no? Ay, no me digas que tú pasaste por lo mismo. Digamos que llegar rápido no es mi objetivo. Elita, te espero. Una juntita en 5. ¿Me llevas lo que te pedí, por favor? Sí, claro, Ana, ahorita estoy contigo. Bienvenida. Gracias. Y disculpas por los chocolates y las flores que no te trajimos. Dame tarde, Yosita. No, Ana. ¿Todo bien? Sí, claro. Bueno, continuamos. Joaquín. ¿Ya llegaste? Joaquín. Hola. ¿Y esto? Son los papeles del préstamo hipotecario. Los he firmado esta mañana. ¿Vas a comprar el piso? ¿Es el piso? Sí, porque un investigador es un... ¿Ex-investigador? Bueno, pues porque un ex-investigador y una odontóloga son clientes de fiar. Pero dijiste que ni loco te meterías en una deuda como esta. Pero los locos cambian de opinión, ¿verdad? Entonces, ¿eso significa que no vas a volver a desaparecer? Eso significa que brindo por nuestros primeros 20 años de hipoteca a tasa variable. Toma. Ay, perdona. Es Sebastián, ¿verdad? Que es que nunca te va a dejar en paz. Te prometo que esta misma tarde lo mando a la mierda. ¿Vale? ¿Cómo vamos con Reino? Ahí vamos, vamos muy bien. Le estamos ofreciendo ventajas fiscales para que se quede en México. Gracias, Lupita. Dale todas, que se quede. A ese franchute no se nos puede ir vivo. Mira esto. Benavides disfraza terrorismo fiscal. Cabellito. Qué bárbaro, cabellito, es un dolor de huevos. Hoy tuvimos que parar una encuesta que mandó el noticiario de Peregrino. Yo creo que deberíamos exigir una disculpa pública, ¿no? Porfirio, no te enganches, ¿eh? Las patadas de ahogado de ese payaso de izquierdas no nos va a arruinar la mañana ni el desayuno. Pues ese payaso de izquierdas va a ser tu competencia directa por la presidencia. Y su declaración estuvo tremenda. Yo digo que... Entiende, no te confundas. Yo tengo la llave del tesoro. Y tú y yo sabemos perfectamente lo que este país necesita. Además,
Yo ya soy el presidente. Entonces afirma que usted nunca conoció a Benigno García. Aunque lea 500 veces la declaración de mi clienta, el texto no va a cambiar. Pero a lo mejor a la señorita se le refresca de repente la memoria y quiero rectificar. Cuando dos declaraciones refieren al mismo hecho y tienen versiones contrapuestas... A ver, ¿ese tal Benigno García ya rindió declaración? ¿Cuánto tiempo más se supone que nos va a tener aquí? Los tres sabemos que usted no puede retener aquí a mi clienta por más de 72 horas. Llevamos 9. ¿De verdad tiene caso mantenernos aquí otras 63? La que tiene que llevar un caso aquí es usted, abogado. Abogada. ¿Reconoce usted a la persona que acompaña al ahora oxiso en esta foto? Se intenta nada. Se toman declaraciones y se reúnen pruebas. Y hay varios elementos presentados, como la transferencia de 120 mil pesos que usted le hizo a Benigno García en pago del homicidio, entre otros. A ver, ¿hace cuánto mataron al candidato a la presidencia? ¿Y usted en 48 horas reunió las pruebas suficientes para culparme a mí de un homicidio? ¿Ahora resulta que la policía es estúpidamente eficaz como para culpar a una completa desconocida? Sara, esto va por otro lado. Si no, me doy cuenta perfectamente. Quiero copia de todos los documentos relacionados con este caso. Les voy a pedir a las dos que cuiden su tono. Y usted, abogado, ya conoce los procedimientos para rescatar los expedientes. Eso es todo. Retírenlo, por favor. Porfirio, ¿y con el otro asunto cómo vamos? Estoy manejándolo como acordamos. Perfecto. La versión es que los impuestos van para farmacéuticas y no a medicamentos. A ver, ¿cómo? ¿La versión de quién, Porfirio? Esta operación tiene que estar perfectamente planchada. ¿Lo está? ¿Sí? Nos representa 36 mil millones. No se nos puede escapar nada, ¿eh? No se nos va a escapar nada, estamos cubiertos. Okay. A ver, te lo pongo de esta manera. El ejército tiene millares de efectivos. Hacienda tiene 4 efectivas. Nuestra fuerza de élite. Me gusta más nuestro cuerpo de élite. Dicen que detrás de un hombre poderoso siempre hay una gran mujer que le sostiene la vida. Pero ¿quién está detrás de una mujer poderosa? A veces nadie. ¿Será que por eso las mujeres con poder son más peligrosas que los hombres? Sara Escalante, homicidio calificado. Pones aquí tus pertenencias, te quitas toda la ropa y la pones sobre la mesa. Dije toda la ropa. ¿Puedes estar tan segura que fueron ellos, Sara? La gente de Hacienda. Porque la última vez que estuve con Daniel, las cosas estaban mal entre ellos. Y Daniel se veía muy angustiado y tenía como mucho miedo. Y si fuera un accidente, a mí no me habrían inculpado, mamá. Gente muy poderosa es la gente que montó este teatrito. Hay muy poca gente en este país
tan poderosa como esos tipos. Esos indeseables con los que trabajaba Daniel, mamá. Ya han pasado 3 años, mi amor. Y ni siquiera te han dictado sentencia. Ya lo sé, mamá. ¿Y qué lo vamos a esperar? Pues... mami, escúchame. La verdad siempre se sabe. Y todo cae por su propio peso, mami. ¿Eh? Ay, hija. Perdón, ¿has visto a Yalda? Está en una junta con la señora Leguina. Gracias. De nada. María Eugenia Tequida. Se ganó su trono exportando cristal puro a California. La leyenda cuenta que le mataron a un hijo y que el ejército la agarró por haber ido a su funeral. Bueno, entonces dame propuestas. Un abanico. ¿Pero qué está la persona? Tenía... ¿Isabel? ¿Qué es todo esto? ¿Dónde está Sebastián? Se trata de una reunión extraoficial. Adelante, Joaquín. Te presento a Leopoldo. Ha venido desde México solo para conocerte. Te he dicho que eres el mejor para un trabajo. Espero que no me dejes mal. Pues mira, me parece que eso es lo que voy a tener que hacer. Siento que haya venido desde tan lejos para nada. Sí, Isabel ya me ha recitado ese poema. De verdad, ya tengo trabajo. Sí, ya me ha dicho Sebastián que ahora te gusta hacer fotocopias. Pues mira, Isabel, resulta que me encanta hacer fotocopias en la oficina. Y permíteme recordarte que tu jefe ya no es el mío. De verdad, siento tantas horas de vuelo para nada. Sofía Navarro. ¿Así se llamaba su hermana, la que murió en México? Ah... que fue descuartizada en el norte de México, detenida a los 17 años por posesión de drogas. Dame eso, hijo de puta. Dámelo. ¿De dónde lo has sacado? Esto no es ético ni moral. ¿Qué tiene que ver mi hermana? Tiene todo que ver, Joaquín. Este caso... Esto no es un caso. Esto es un tema personal. Por eso mismo, porque es un tema personal. Hemos pensado que te interesaría por tu hermana Sofía. Podemos intervenir la ruta de oro del crimen organizado. ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? No me pude aguantar hasta la noche para verte. Si me ven aquí contigo, me matan. Ven acá. ¿Por qué? Te tiré un peor que en un convento de monjas, ¿verdad? ¿Qué tienes, mi amor? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Lo que pasa es que no he dormido nada bien. Me ofrecieron una exposición en Nueva York. ¿De verdad? ¡Wow! Y bueno, ¿cuándo te vas? En unos días. ¿Y cuando regresas? Me voy permanentemente. Ven conmigo. No puedo, Luis. Sabes que no puedo. ¿A qué te tienen esclavizada? Con el currículum que tienes, podrías... Ven. Ven, vente. Que no me pueden ver aquí contigo. Ven acá. ¿Qué? Ven acá. A ver si te gusta. Es una edición especial que me regalaron. Gracias.
Excelente. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. Bueno. Tequilita, Ana. Gracias. Bueno, pues lo mejor es hablar francamente, ¿no? He estudiado su propuesta y la verdad no me interesa. ¿Pero cómo? ¿Qué pasa, Rino? Cuidado, que la cachaza puede ser traicionera. ¿Qué le ofrecen los brasileros? ¿Caipiriña? Licenciada, ¿me permite un momento, por favor? Dame un segundo, Fernando. Ahora regreso. Tres estructuras de mando, básicamente. Estados Unidos, España, México. Por ahí se trasllan miles de millones de dólares. Invitados a la fiesta, los de siempre. Los capos, los empresarios, los políticos de alto nivel. Y a su paso dejan millares de muertos. No me hable del narcotráfico como si fuera un novato, por favor. No, es que no quise ofenderlo. Isabel y yo no estamos hablando de narcotráfico. Lo que nos interesa es el poder que está atrás del narcotráfico. El crimen no vive de lo ilegal, vive de lo legal, ese es el negocio. Sin el lavado de dinero, sin los delincuentes de cuello blanco, no hay cartel que se sostenga. Muy bien, ¿y qué tengo que ver yo con todo eso? Necesitamos un infiltrado. Que no, Isabel, olvídalo, no hay otra persona que lo pueda hacer. No hay otra persona que lo pueda hacer. Tú eres el único que nunca te han comprado. Pues todo el mundo puede tener un precio. Pero tú tienes un motivo. Supongamos que es así. Te recuerdo, Isabel, que yo ya no trabajo para la agencia. Esto no es un trabajo para la agencia. Te estamos hablando de un operativo clandestino. Por eso nos interesan los agentes extranjeros, difíciles de rastrear en los países claves. ¿Cuál es el objetivo? Los ministerios de Hacienda de los tres países. Dinero sucio, lavadito, planchadito, perfumadito. Precisamente. Isabel me ha dicho que tú eres el hombre perfecto para infiltrar esas élites. Isabel, sinceramente, yo no estoy tan convencido. No te dejes llevar por las apariencias, Leopoldo. ¿Aquí dónde le ves? Joaquín fue el primero de su promoción. Y es un crack en los trabajos de encubierto. Isabel, se lo debo a Maura. Por fin he empezado a hacer una vida propia. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir, Joaquín? La gente como nosotros no tiene derecho a una vida propia. Como siempre, es un placer verte. El placer es mío. Nos vemos al rato, Porfirio. Vale. Sol. A ver, princesa, ¿cómo está tu francés? Tiene su vuelo para hoy en la noche. ¿Hoy? No, hoy no se va. Estamos. No sé, invéntate cualquier cosa, que ya le programaste una excursión. ¿Las pirámides, puede ser? Vamos, mami. Permiso. Mañana mismo firma, Reino. Por eso eres mi mano derecha, Ana Leguina. Sí, claro. Recuérdame, ¿de dónde fue que saqué a ese diamante bruto? No, a ver, te recuerdo yo a ti. Que no lo descubriste tú. Y es más, dudo mucho que lo hubieras encontrado. Te lo traje yo, Porfirio. Tu mano derecha. Vamos a dar lectura a la sentencia. Después del análisis minucioso de las pruebas presentadas por las partes, este juzgado encuentra a la acusada Sara Escalante culpable del delito de homicidio calificado y la sentencia a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad bajo caución. La sentencia tendrá efecto a partir del momento de la finalización de la presente diligencia. Voy a sacar de aquí. ¿Me escuchas?
sacan de aquí. Palma cruza con Ceilán. Enterado. No sé para qué chingados lo traen a uno a pasear. Para darle tan malas noticias. Quita esa cara, Sara. 35 años. A mí me dieron 700. Cuervo 07, confirma tu nueva ubicación. Tomando Pino rumbo a Abedules. Señora, a ver la gasolina. Espérate, libérala. ¡Que la liberes, carajo! A ver, ayúdame. Ven acá, Sara. Ven acá. Tienes de dos. O te quedas conmigo. Ver, rápido. O te vas. Toma mi niña blanca. ¡Rápido, rápido, rápido! Así como te lo da, te lo quita. Gracias. ¿Cómo? No, nada de gracias. Tú me hiciste un favor, yo te lo pago. ¡Vámonos! ¡Vale, vámonos! ¡Vámonos, corales! ¡Vámonos! Solo acepté dos cosas de María Eugenia Tequida. Su niña blanca y el contacto con el hombre que podía darme una nueva vida. Buenas tardes. Todavía no estoy muy seguro, pero hice esta preselección. Lo primero es encontrar a alguien con un historial similar. Mismo nivel cultural, educación, aptitudes. Ay, la verdad es que nunca me imaginé que existiera algo así. Es como de ciencia ficción. Es un cliché, pero no por ello deja de ser cierto. La realidad supera la ficción. ¿Y cómo se supone que es que lo contactan a usted o cómo lo encuentran? Un negocio así no se anuncia. Siempre es por medio de algún contacto. Alguien que forma parte de la red. Alguien de mi entera confianza. Lo que me intriga muchísimo es saber qué orilló a todas estas mujeres a perder así su identidad y pues, prácticamente desaparecer. Es como, no sé, como si vendieran su vida por completo. Aunque cada una de ellas tiene una historia diferente, hay una constante, Sara. La pérdida. Todas, cada una de ellas ha perdido algo muy valioso, algo irrecuperable. Al grado de renunciar completamente a su vida, ¿no? Como lo tienes que hacer tú ahora para tomar una nueva identidad. ¿Estás dispuesta? Sí. No respondas a la ligera. La gente a la que quieres llegar te conoce, te ha visto. No basta con un cambio cosmético.
Tienes que transformarte por completo. ¿Sí? Creo que por tu fenotipo y tu complexión puede ser ella. ¿Dolores Medina? Siempre me gustó ese nombre. Esto puede ser muy doloroso, Sara. Pues la verdad es que a estas alturas ya el dolor físico me tiene sin cuidado. No, no. Yo hablo de un dolor mucho mayor. ¿Estás dispuesta a borrarte a ti misma? ¿Estás dispuesta a perderlo todo? ¿Primera vez en México? No, no es mi primera vez. Mi nombre es José María Barajas. Permítame decirle que siento un enorme desprecio por usted y por todos los de su clase. Será un honor meterlo en la cárcel. Salud. Disculpe, la oficina de la señorita Amanda Ortiz. Sí, adelante. ¿Y cuál es el motivo de su divorcio? Aburrimiento total. Bueno, ese no es un motivo legalmente válido. Hábitos de juego, alcoholismo, carencia de relaciones sexuales y violencia verbal. Bueno, ya vamos por mejor camino. Aunque los tres primeros son míos, pero sabemos perfectamente que con dinero todo se puede cambiar. Haremos lo que a usted mejor le convenga. Háblame de tú. Te puedo asegurar que tenemos la misma edad. ¿Cuántos años tienes? 20. ¿Pasa algo? Perdón, es que me recuerdas mucho a una amiga que tuve.
Dicen que todos tenemos un doble en algún lugar del mundo. No son tan parecidas físicamente, pero tienen un aire. Perdón. ¿Te parece si agendamos la cita para la siguiente semana? Seguro. Sara está muerta. Yo misma vi cuando la enterraron. Sara murió en el traslado. Eso me dijeron. Y yo les creí. Yo solo quería verte. No te quiero meter en toda esta locura. ¿De qué estás hablando? Voy a ir tras ellos, Amanda. Los voy a exponer y los voy a hundir. Sara, te van a matar. No, no me pueden matar. Tú misma lo dijiste. Sara ya está muerta. No vamos a volver a decir ese nombre. Porfirio. Últimamente no me he estado sintiendo nada bien. ¿No? No. ¿Y qué tienes? Pues de repente estoy mareada, me siento muy débil. Ay. ¿Qué? ¿Qué? Aquí no. ¿Eh? No. En tu oficina. ¿Tienes? ¿Cómo que tengo? ¿Te duele? Sí. ¿Quién te hizo eso? ¿Tú? ¿Yo? No. ¿Sí? No, no te lo hice yo. Ah. No. Sí. No, por Dios. Lo que estoy haciendo, algunos lo llaman justicia, otros venganza. Por más que lo intento, yo no logro ver la diferencia. Nos hacen creer que las cosas caen por su propio peso. Es una mentira. Los poderosos, los que juegan con nuestras vidas, saben esto. Y saben que las cosas no caen. Necesitan un empujón desde adentro. Ese empujón soy yo. Y esto es una denuncia. Mi nombre es Sara Escalante y hoy me llamo Dolores Medina. Da igual. Soy tú. Soy ella. Soy todas nuestras voces. Y si estás viendo esto, es que viva o muerta. Logré mi objetivo. Televisión más abierta que nunca.